Cangas, tercer día de asentamiento en el Morrazo. Nos adentramos en él. Benvidos a Acampada do Morrazo. Estamos aquí ao mesmo tempo que están en moitas cidades de toda España, empezando por Sol, Valencia, Zaragoza, Barcelona, e moitísimos povos e cada vez máis nos barrios, acompañando este sentimento común que está surdindo ao longo de todo o país. 9 de la noche, la Asamblea decide una nueva ubicación. De la Alameda, los indignados se trasladan a la Plaza de la Palma, frente al Concello de Cangas. Juicio de reunión de Asamblea do Morrazo será frente al Ayuntamiento de Cangas. De la mañana del 25 de mayo de 2011. El nuevo campamento está nuevamente montado, perfectamente estructurado y a pleno rendimiento, pero ¿cómo se conforma esta organización? No tienen grandes despachos, tampoco muebles de diseño, ni tampoco un currículum repleto de títulos. Sus herramientas son la palabra y la voluntad de cambio. El resto es cuestión de organizarse. Desde aquí, desde Acampada do Morrazo, estamos organizados en 5 comités. O comité de comunicación pues encárgase tanto de manter a web informada con as últimas novidades dende aquí do Morrazo, como informar a xente do que estamos facendo dende aquí, recollida de firmas de apoio á acampada, como de captar tamén información de outras acampadas que hai por todo o país, recoller información de dos avances que están tendo lugar en esos outros lugares de España. Y una de las responsables de difundir el mensaje del campamento es esta joven. Su carácter abierto le ha convertido en una coordinadora de un departamento en el que colaboran otros voluntarios. Este grupo divídese en 5 apartados. Bueno, temos un apartado de extensión internet que se encargan de estar en contacto con outros campamentos e de subir e recoller toda a información dos comités. Despois temos un apartado de prensa, que son os que se encarga exclusivamente de falar, pois iso, co que a prensa por parte de televisión ou prensa por escrito. Temos outro apartado que se encarga de audiovisuales e de cartelería, que son os encargados de facer pois, todos os carteles que podedes ver por aquí adiante. Temos outro grupo, que é o grupo de información, que é o que está en contacto pois, coa xente da pé, da calle, o que se lle pide pois, eso, o apoio das firmas, por si en algún momento hai algún tipo de problema, non pois, estar apoiados polo menos coa xente do povo. E despois temos o grupo de informática, que somos encargados pois, de subir todo o que se fala nos comités, os que nos permiten estar en contacto co resto das acampadas pois, que hai por ao longo de o que Galicia e o resto da España. Pero de pouco serviría contar con un servicio de comunicación eficaz sin estar apoiados por el resto de departamentos. Depois está a comisión do legislativo, que son un grupo de abogados que nos asesoran sobre as cousas máis que teñen que ver co legal, que non teñamos problemas coa policía, digamos non facer nada que nos perxudique a hora de manter acampada aquí, non? Gracias a este apoyo, el campamento, lejos de desaparecer, va cogiendo más fuerza. Las leyes les amparan. De momento, nadie puede exigirles que se marchen. Pero no se crean, para que todo esto funcione es fundamental una buena logística. Para aguantar, necesidades básicas como la comida, la bebida o el poco mobiliario sobre el que apoyan el material tienen que estar cubiertas. Básicamente nos encargamos de elevar o control, de organizar os cartéis para ter as zonas delimitadas de cada grupo, de cada cartéis tamén informativos, de do que se pode facer no camping, un poquinho controlar a limpeza do sitio, orden. Tamén facemos un inventario de todo o que a xente vai traendo para saber quen aportou as cousas para despois volver a recollelas, elevalas. Por último, a logística, que é todo o que ten que ver co mantemento daqui da infraestructura, non? A comida, os elementos que fagan falta, mesas, rotuladores, un montón de cousas, non? Estamos recogendo firmas e nada, sempre que podes acerca hasta aquí, escucha as asambleas, intentamos explicar todo o mellor posible, como sabemos,
e intentamos tirar para adelante. Y hacia el futuro miran, con firmeza y con una estructura y una implicación que ya quisieran muchas empresas. Saben que no pueden despistarse ni un solo segundo, porque si flaquean, sus protestas se desvanecerán en el tiempo. De momento, han conseguido mantenerse y es que cuentan con un gran apoyo vecinal. Me parece muy bien, me parece que os manifestéis, que no hay trabajo, me parece muy bien. Muy bien. Pues pareceme bien, correcto. Pienso que llega un poco tarde. Esa debería de haber ocurrido una cosa de este tipo. Está bien que hace que movimiento de... Que movimiento, si no, esto también sería una putada, ¿no? Todo esto. Sí, señor, está muy bien. La juventud tiene que movilizar, que es el futuro vuestro.